Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy oramos por los que tienen diabetes. Dios Todopoderoso, te adoramos, Padre nuestro, y oramos el día de hoy por aquellos que sufren de diabetes. Dirige tu mirada sobre tus hijos con esta enfermedad y concédeles alivio, dales paciencia y la gracia de la perseverancia en el cuidado de su salud. Muéstrales el camino a la integridad física y bienestar espiritual, que su llamado llegue hasta tus oídos y llévales sanación de mente, cuerpo y alma. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, do this in memory of me. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Esta mañana damos la bienvenida al Padre Robert, es benedictino del monasterio benedictino en Inertia, en el oeste de Australia. En este Día de Todas las Almas, reconozcamos nuestros pecados para celebrar dignamente los sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Listen kindly to our prayer. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu Hijo de entre los muertos, se afiance también nuestra esperanza en la resurrección de tus hijos difuntos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the book of wisdom. Lectura del libro de la sabiduría. La vida de los justos está en manos de Dios y no los tocará el tormento. La gente insensata pensaba que morían. Consideraba su tránsito como una desgracia y su partida de entre nosotros como una destrucción. Pero ellos están en paz. La gente pensaba que cumplían una pena, pero ellos esperaban de lleno la inmortalidad. Sufrieron pequeños castigos, recibirán grandes favores, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en crisol, los recibió como sacrificio del holocausto. A la hora de la cuenta, resplandecerán como chispas que prenden por un cañaveral. Gobernarán naciones, someterán pueblos, y el Señor reinará sobre ellos eternamente. Los que confían en Él comprenderán la verdad. Los fieles a su amor seguirán a su lado, porque quiere a sus devotos, se apiada de ellos y mira por sus elegidos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación.
Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. El Señor es mi luz y mi salvación. A reading. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando nosotros estábamos todavía sin fuerza, Cristo en el tiempo fijado murió por los impíos. Difícilmente se encuentra uno que quiera morir por un justo. Puede ser que se esté dispuesto a morir por un hombre bueno. Pero la prueba del amor que Dios nos tiene, nos la ha dado en esto. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y ya que ahora estamos justificados por su sangre, con más razón seremos salvados por él de la cólera. En efecto, si cuando éramos todavía enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, con más razón reconciliados ya, seremos salvados por su vida. Más aún, ponemos nuestro orgullo en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el que ahora hemos recibido la reconciliación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí tendrá vida eterna. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a unos 15 estadios. Y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro, mientras María permanecía en casa. Dijo Marta a Jesús,
Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora, yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le dice Jesús, tu hermano resucitará. Le respondió Marta, ya sé que resucitará en la resurrección el último día. Jesús le respondió, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice ella, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Verbum Domini, Lux Divi Christe. El día de ayer fue una hermosa celebración de todos los santos, conmemorándolos por su caridad heroica, por el amor que tuvieron hacia Dios y el prójimo. El día de hoy celebramos el día de todos los difuntos, conmemorando a aquellos que han partido, que se han marchado de esta tierra y que están en la eternidad. Pero rezamos específicamente por aquellos que no han llegado plenamente al cielo todavía, aquellos que aún necesitan purgación. Durante cierto tiempo, antes de poder estar plenamente en el cielo, en la gloria de Dios. Y debe ser la meta de todos nosotros, el fin, de ser como Jesús, estar con Jesús. Y para esto vivían los santos, vivían por Jesús, se esforzaban por amar como Jesús y hacían todo por amor a Jesús. Y lo que vemos en las vidas de los santos es cómo respondieron al amor de Dios y su respuesta fue amor. A cambio, ustedes ven, cuando seamos juzgados, cuando nos llegue nuestra hora, sobre eso seremos juzgados, sobre cómo hemos amado. Y es difícil. Muchos de nosotros pasaremos por esta vida y al vivir aquí, hay muchas cosas a las cuales estamos apegados. Puede que hayan personas a quienes tenemos dificultad de amarlas, pero lo que ha de prepararnos para el cielo y lo que al final ha de llevarnos a la gloria eterna es la forma en que amamos. Aquí es donde a menudo no cumplimos. Hay muchas cosas de las cuales tenemos que desapegarnos. Cuando nos marchemos de esta vida y sea nuestro último día, compareceremos ante el Señor en un juicio particular. Y ahí lo veremos a Él, quien es todo amor y quien es toda verdad.
Y ahí, ante nuestros ojos, veremos nuestras vidas completas. Y entonces nos veremos plenamente tal y como somos. Y veremos dónde no somos puros y dónde necesitamos más purificación. Así pues, hermanos, es muy importante que en esta vida hagamos todo lo que podamos para poder llegar inmediatamente al cielo. Y comienza con nuestra respuesta al amor de Dios. El Señor nos ama con un amor incondicional. Él siempre nos está llamando hacia sí, a una relación más profunda con Él. Siempre está acudiendo a nosotros. Y al seguirlo, no es decir un sí una sola vez, es un sí más profundo. Es un sí más profundo a seguirlo, pero seguirlo para amar como Él. Y eso significa amarlo a través del sufrimiento, en las buenas y en las malas. Y lo que sucede aquí muy a menudo es que este amor al cual estamos llamados, este amor a Dios, nuestros propios pecados, nuestras personas, nuestra propia carne, se convierte en obstáculo para responder ese amor. Así que aquí tenemos el amor del Señor. Él está demostrándonoslo, derramando su amor sobre nosotros, y debe ser abrumador para nosotros. Debe hacernos entregarnos plenamente a Dios, querer sentarnos a sus pies y recibir. Miramos vidas como la de San Francisco de Asís. Él respondió generosamente al amor de Dios. Él sabía que Dios le estaba mostrando amor todo el tiempo. Constantemente sentía agradecimiento y no podía evitar amar a Dios a cambio. Él, por supuesto, experimentó el amor de Dios en los sacramentos, la palabra de Dios, en las personas. Era capaz de ver a Jesús en las personas y en toda la creación y la belleza de la creación. Él sabía que Dios, por su amor, estaba entregándole esto a la humanidad. Así que sí, él se entregaba más aún a Dios. Y esta debe ser nuestra respuesta, pero nuevamente, el obstáculo nuevamente es nuestro propio pecado. A veces se trata de una versión distorsionada de la forma en que deberíamos ver a la humanidad, con el amor de Dios y la creación de Dios con su amor. Estamos llamados a amar a cambio, y sí, hemos de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma y fortaleza, amar al prójimo como a nosotros mismos, y al amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, el pecado se vuelve obstáculo en diferentes áreas. A veces sentimos ira hacia las personas, falta de perdón. En otras áreas, somos muy soberbios. Miramos con desdén a las personas o los vemos como inferiores. Y también podemos ser codiciosos de manera que solamente queremos quitarle a las personas y utilizarlos. O nos podemos ver consumidos por el pecado de la lujuria, en donde vemos a las personas como meros objetos, en lugar de alguien que ha sido creado como a imagen y semejanza de Dios. O estamos atascados en nuestra propia soberbia, en donde solamente queremos ser poderosos, tan poderosos que la manera en que cuando vemos nuestro poder que es amenazado, nos volvemos envidiosos y somos capaces de desarrollar pensamientos de odio hacia alguna persona o quizás a ciertas personas a quienes tenemos dificultad para amarlos. Todas estas cosas es donde no cumplimos con amar plenamente a Dios. San Juan nos dice, ¿cómo podemos no amar al prójimo que es visible y sin embargo decir que amamos a nuestro Dios que es invisible? Todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios.
And to fully respond to the love of God is to responder plenamente al amor de Dios es responder como Jesús, ser como Jesús, ver como Jesús mira con amor. Por eso es que vemos santos como la Madre Teresa. La Madre Teresa que veía a Jesús en todo el mundo. Ella iba a todos lugares, a todo lugar que ella iba, experimentaba a Jesús en las personas. De hecho, ella vivió una vida muy oscura, con mucha esterilidad espiritual y desolación, pero cuando estaba con personas, era capaz de experimentar a Jesús y el amor de Él. Igual con nosotros, estas son las cosas en las que tenemos que trabajar, porque sí, podemos atravesar esta vida y vivirla en estado de gracia. Podemos ser capaces de ir a confesarnos antes de morir. El sacerdote viene y nos da los últimos ritos, el perdón apostólico. Pero sin embargo, pueden haber cosas a las que estamos apegados, cosas de las cuales no nos hemos soltado y no las hemos entregado. Cada uno de los pecados capitales necesitamos tiempo para purgarnos, así como les digo, piensen sobre sus vidas en este momento. ¿Qué les está separando de Dios? ¿En dónde nos hace falta crecer? Nuestra meta es estar con Jesús, llegar al cielo, tener una vida con Jesús en donde estamos consumidos por Él en toda manera, en donde todo lo que queremos hacer es amar como Él. Así pues, hermanos, Dios nos llama a eso. Por eso es que en las Escrituras seremos juzgados por la forma en que hemos amado. Piensen acerca de ellos. En Mateo capítulo 7, versículo 21, Jesús dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solo los que cumplen la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es amar como Jesús. Por eso nos da esos dos grandes mandamientos. Nos da un mandamiento nuevo en el Evangelio según San Juan. Nos dice, amense unos a otros como yo los he amado a ustedes. Por eso todos los hombres sabrán que son mis discípulos, porque tienen ese tipo de amor. Y luego vemos que en San Mateo, capítulo 25, Jesús dice, ese es un llamado a amar y a ver a nuestro prójimo con el amor de Jesucristo. Él dice que algunos lo precederán, acudirán ante Él, y Jesús le dirá a algunos, siervo bueno y fiel. Jesús le dirá, cuando estuve enfermo, me visitaste, y cuando estuve en prisión, viniste a visitarme. Cuando estaba desnudo, me vestiste. Hiciste todos estos actos de caridad. Y luego Él dice, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, lo hicieron por mí. Jesús nos dice que con todos estos actos tenemos que ver con los ojos de Jesús, la misma forma que Jesús ve que las personas han sido creadas a imagen y semejanza de Dios. Esto es la caridad verdadera. No podemos dilatar más. Hay muchos que lo han hecho y por eso rezamos por ellos, pero también por nosotros mismos y por nuestra propia salvación. Debemos esforzarnos en hacer esto, amar como Jesús ama, pero primero saber que Él nos amó primero, que Él nos llama a que nos acerquemos más a Él. Por eso en la segunda lectura debemos saber esto, que mientras aún éramos pecadores, Jesús murió por amor a nosotros para salvarnos. Hasta el día en que moramos, Jesús nos estará llamando para que nos acerquemos a Él. Nos dirá, vengan, arrepiéntanse. Y vemos esto muy claramente en los pasajes del Evangelio acerca de la crucifixión, cuando Jesús está con los dos ladrones. Jesús incluso está dispuesto a salvar a estos dos criminales y sabe que en esa misma misericordia Él nos estará llamando en nuestro momento de muerte. Arrepiéntanse, porque Él nos ama. Con este amor que vemos en Jesús, en los evangelios, ¿cómo hemos de responder? Hemos de responder con amor, rezando por las santas almas, rezando por la salvación de todos nuestros prójimos, rezando con el corazón de Jesucristo. Y a eso estamos invitados el día de hoy. Acudir a Jesús, a responder a su amor con entrega y con el amor
de todo nuestro corazón. Que Dios los bendiga a todos. Let us make our prayer to God of our salvation. Presentemos nuestras oraciones al Dios de nuestra salvación, porque toda nuestra esperanza yace en Él. Que la proclamación de la Iglesia de la Palabra Viva de Dios dé nueva vida a las almas hambrientas en el mundo entero. Roguemos al Señor. Que Cristo destruya el reino del pecado en nuestros cuerpos terrenales, para que así como a través del pecado merecemos castigo, a través de Él alcancemos la vida eterna. Roguemos al Señor. May Christ the Redeemer, que Cristo el Redentor dé a todos los creyentes en Dios ferviente fe en la resurrección y en el mundo por venir. Roguemos al Señor. May Christ comfort, que Cristo consuele a aquellos que lloran a los muertos. Roguemos al Señor. May Christ, que Cristo, Hijo de Dios vivo, quien resucitó a Lázaro de entre los muertos, resucite a los muertos en la gloria. Roguemos al Señor. Lord our God, in thy mercy, Señor Dios, en tu misericordia, te rogamos que concedas descanso eterno a todas las almas de los fieles difuntos, en especial aquellos que hemos conocido, amado en esta tierra. Que la luz perpetua brille sobre ellos, que descansen en tu paz. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Que te sean gratas, Señor, nuestras ofrendas, para que tus fieles difuntos sean recibidos en la gloria con tu Hijo, a quien nos unimos por este sagrado sacramento de amor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. En Él resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Pues para quienes creemos en ti, Padre, la vida no se acaba, se transforma. Y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Deus Caeli et Terra Gloria Tua, Hosanna in excelsis, Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. To you, therefore, most merciful Father, we may come. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Stephen y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones. Concédenos en todo tu protección. Therefore, Lord, acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
In a similar way, when supper was ended, del mismo modo, acabada la cena, this precious chalice, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro. Porque sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Behold, the Lamb of God. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Oh Jesús, si no puedo recibirte bajo el velo sacramental, yo te imploro con un corazón lleno de amor y con ansias de que acudas espiritualmente a mi alma a través del Inmaculado Corazón de tu Santísima Madre y me sostengas por siempre, tú en mí y yo en ti, en el tiempo y en la eternidad, en María. Amén.
Let us pray. Oremos. Grant, we pray, O Lord. Te rogamos, Señor, que tus fieles difuntos, por quienes hemos celebrado este sacrificio pascual, lleguen a la morada de la luz y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Vayan en paz, glorificando al Señor con sus vidas. Demos gracias a Dios. Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and him whom you have sent, Jesus Christ, Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of the Franciscan Missionaries of the Eternal Word, pray for us.